Julen Bollain Urbieta, Elkarrekin Podemos taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina, enpleguko eta gizarte politiketako sailburuak Europako gazteriaren astearen hasierari buruz egindako adierazpenen gainean. Bollain jauna, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko legebiltzarburu anderea, legebiltzarkideok, sailburuok. El pasado 1 de mayo, la consejera Artolazabal decía en un acto sobre la Semana Europea de la Juventud, y voy a citar textualmente, hay que apoyar el desarrollo de nuestra juventud y de que nuestros jóvenes trabajen en Europa con todo el potencial de sus capacidades. Ese bagaje les va a aportar mucho cuando regresen a sus ciudades de origen, enriqueciendo a cada país y con ello a toda la Unión Europea. Una frase para enmarcar. Existe, pero, un pequeño, pero muy importante matiz que en ocasiones parece que se le olvida a usted, señora consejera, y es que a veces no parece diferenciar muy bien entre el salir a trabajar a Europa por voluntad o por obligación. Por eso la pregunta va a ser muy directa. ¿Considera usted, señora Artolazabal, que la situación de los y las jóvenes vascas en Euskadi es la óptima y que ven el hecho de trabajar en Europa como una oportunidad o como una obligación debido a la falta de oportunidades en nuestra comunidad autónoma? Señora Artolazabal, lo que no es lógico es que nuestros jóvenes se vean obligados a marchar para buscar oportunidades fuera de nuestra comunidad autónoma. Creo que es innegable que un porcentaje muy alto de las salidas a trabajar en Europa de nuestros jóvenes son debido a la falta y a la escasez de oportunidades que existe en nuestro pueblo, con un paro juvenil cercano al 20%. Y no podemos tolerar que estas salidas sean por obligación y no por voluntad propia. Es verdad que el paro ha descendido un poco, pero ¿y la tasa de actividad, señora consejera? Como usted bien sabrá, la tasa de actividad en la juventud ha descendido paulatinamente en los últimos años, al pasar en 2006 del 59,2 al 48,4 en 2017. En 10 años ha descendido ni más ni menos la tasa de actividad en la juventud que un 20%. Eso es lo que no es lógico. Y a buen entendedor, señora consejera, pocas palabras bastan. El informe Juventud Necesaria cifra en 4.410 millones de euros las pérdidas que en los próximos 10 años supondría que continúe el mismo ritmo de emigración por parte de miles de jóvenes. Cantidad resultante simplemente de sumar el gasto que ha invertido en el Gobierno en educación y en restar la falta de recaudación impositiva que existe cuando nuestros jóvenes trabajan en otros territorios. Ni más ni menos. 4.410 millones de euros. Decía usted, señora consejera, que el bagaje de trabajar en Europa les va a aportar mucho a los jóvenes cuando regresen a sus ciudades de origen. Y es verdad, si no fuera porque lamentablemente no pueden regresar. No pueden regresar porque no tienen cómo labrarse un futuro en Euskadi. Y a raíz de las pocas oportunidades que encontramos jóvenes como yo en Euskadi, muchos jóvenes nos tenemos que marchar. Y remarco, nos tenemos que marchar. Hablo en primera persona. Señora Artolazabal, yo hoy en día soy un afortunado, sin duda. Pero mis amigos y mis amigas han tenido que salir. Y si usted les pregunta por qué, algunos te dirán que por voluntad propia. Pero ingenieros fregando platos en Berlín hay a patadas. ¿Hasta qué punto es esto voluntad? No podemos permitir ni un momento más que lo que nosotros invertimos en educación para el futuro de nuestro pueblo, para que nuestros jóvenes puedan labrarse un futuro, para que nuestros jóvenes puedan vivir dignamente, no podemos permitir que la generación más preparada de nuestra historia sea la mano de obra barata de la señora Merkel. Que recascó.